muy importante que estos encuentros se realicen porque se ponen en común muchas visiones de un mismo problema desde distintos puntos de vista, como no puede ser de otra manera, y eso nos ayuda a mejorar todos. Todos aprendemos, todos aportamos y al final multiplicamos los efectos de nuestras intenciones, nuestros objetivos. Los alcanzamos, yo creo que de mejor manera, trabajando juntos que cada uno por una dirección, sin entendernos, ¿no? Yo creo que es importante, muy importante. Todo lo que sea controlar el cumplimiento de la norma, normas que están para proteger a la sociedad en definitiva, son bienvenidos. Están centrándose en esa petición en las cámaras para controlar las zonas de bajas emisiones. Y yo quiero recordar que cámaras para controlar accesos, para controlar vehículos ya existen. Antes de que se hayan implantado, se estén implantando las zonas de bajas emisiones. Hay muchos ayuntamientos que tienen ya cámaras de videovigilancia para controlar determinado tipo de accesos, normalmente a los centros de las ciudades, a los centros históricos o a las zonas peatonales. Efectivamente, se está haciendo ya un trabajo importante. Las policías locales ya están incorporando de una manera bastante numerosa el revisar también si ese vehículo tiene la ITV cuando se da otro tipo de circunstancia, cualquier otro tipo de control, de cumplimiento de normas, de velocidad o cualquier otra circunstancia, como puede ser un siniestro vial. Pero lo que queremos y nosotros apostamos es porque sea de una manera automatizada, es decir, que no porque se haya cometido una infracción de otro tipo, el agente de policía local vaya a comprobar si además ese vehículo tiene o no tiene la ITV, tiene o no tiene el seguro, por ejemplo. Para nosotros la unión que vamos a hacer mediante ese convenio con AECA es primordial, está en la línea del trabajo de UNIGEPOL, que es nuestra asociación, y vamos a seguir avanzando en esa línea de prestación de servicio a la ciudadanía, de más seguridad para la ciudadanía, y desde luego, desde nuestro punto de vista, estoy seguro de que a corto y medio plazo se van a comenzar a ver los resultados.